¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos desde la sala de redacción del Austral, el diario Osorno, para presentarle nuestro habitual adelanto de noticias que hacemos a través de las pantallas de Internet Televisión Digital. En la edición de mañana, miércoles 14 de abril, les contamos que una fuerte baja en los casos de hepatitis A se han registrado en el último tiempo en la ciudad, según lo señaló la Autoridad Sanitaria de Osorno. La ciudad se suma a la tendencia nacional, donde se registraban normalmente 500 casos. Posteriormente, esto se redujo a la mitad y el año pasado solo hubo 4 casos. Sin embargo, la enfermedad volvió a salir a la luz pública por la hepatitis fulminante que atacó a una menor de 3 años en Santiago. La entidad sanitaria de la zona recomendó continuar tomando las medidas de higiene para evitar contagios, como lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular los alimentos. Y una recompensa de al menos 200.000 pesos es lo que está ofreciendo un comerciante de Rahue, quien el pasado fin de semana sufrió el robo de una caja fuerte, la cual contenía dinero e importantes documentos de su negocio. El afectado Delfino Ojeda, dueño de la carnicería y fábrica de cecinas República, hizo un llamado a la comunidad para que si alguien tiene información sobre el ilícito del cual fue víctima, lo informe a Carabineros o en su defecto lo comuniquen en el local ubicado en Avenida República, entre calles Chillán y Tarapacá. Y de forma muy intermitente se han ido conociendo las identidades de quienes son los nuevos secretarios regionales ministeriales de la región de Los Lagos, profesionales que desembarcaron hace unos 15 días en las oficinas de la Intendencia de Puerto Montt para interiorizarse sus tareas y responsabilidades, pero que todavía no han sido presentados en sociedad. Lo anterior se debe a que los decretos que oficializan cada uno de estos nombramientos todavía no emanan desde el nivel central. De hecho, hasta la fecha son solo 7 de los 12 nuevos seremis quienes cuentan con este documento ya entre sus manos y pueden firmar y ejercer como autoridades. Pese a ello, los restantes ya están en sus oficinas y participaron este lunes recién pasados en su primera reunión de gabinete. Es el caso de los 2 seremis osorninos, el de Agricultura, Rodrigo Mardones, y la de Economía, Beatriz Díaz. Al despedirnos, les invitamos a adquirir desde muy temprano su ejemplar de El Austral en los kioscos de la provincia de Osorno, además de la Unión y Río Bueno. También, por supuesto, a visitar nuestro sitio web www.australosorno.cl. Muchas gracias y que tengan buenas noches.